السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hermanos y hermanas en Islam. La gente musulmana que habla español, bienvenida a ustedes. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. hermanos y hermanas en Islam. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad es su profeta mensajero, el profeta Jesús también es su profeta. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el discurso final. Todavía hablamos sobre la palabra de Tawhid, el monoteísmo, la unicidad en el Islam. ¿Qué significa el monoteísmo? Las clases del monoteísmo. ¿Qué significa la palabra de Tawhid? La llave del paraíso. La palabra que dice La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya explicamos qué significa la palabra de Tawhid. La ilaha illallah significa en el idioma árabe negar y aceptar, negar todas las divinidades falsas y aceptar únicamente la divinidad verdadera de Allah subhanahu wa ta'ala. O significa el único que merece ser adorado es Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy inshallah vamos a continuar nuestro tema, las condiciones de esta frase. Si usted quiere que Allah subhanahu wa ta'ala acepte esta frase de usted, debe cumplir con algunas condiciones de esta frase. La primera condición que tenemos hoy, la sinceridad. Así es. Allah subhanahu wa ta'ala no acepta nada del bien hasta que el musulmán ponga la sinceridad en su corazón. El musulmán debe hacer todas las cosas con sinceridad. El musulmán debe hacer todas las cosas con sinceridad. ¿Ok? Esto es muy importante, parte muy importante en el Islam. Entonces, el que quiere decir la ilaha illallah, el que quiere aplicar la palabra de Tawhid en su vida, debe tener sinceridad. Porque sin sinceridad será en vano, será rechazada esta frase. Entonces, la sinceridad es muy importante. Que usted abrazó el Islam, que usted dijo esta frase porque usted tiene sinceridad, porque usted ama a Allah, porque usted le gusta ser musulmán, porque usted estudió el Islam, porque usted estudió el Islam y está convencido del Islam, es una religión verdadera. Entonces, la primera condición que tenemos hoy, la sinceridad, ¿ok? Dos, el amor. El amor significa amar a Allah, amar al profeta Muhammad, amar a todos los profetas, amar el libro sagrado del Corán, amar a los creyentes, a los musulmanes, muy importante. Y amor significa ama todas las cosas que Allah ama y odia todas las cosas que Allah odia. Por ejemplo, Allah ama que el musulmán trate bien con los demás. Allah ama que el musulmán rece. Allah ama que el musulmán ayune. Allah ama que el musulmán ayude a los demás. Allah ama que el musulmán alimente a los pobres en la calle. Así es. Y Allah odia que el musulmán o que el ser humano haga fornicación, roba, o el musulmán engañe a sus hermanos. No, Allah no ama esas cosas. Entonces, el musulmán, ¿qué significa amor? Significa amar todas las cosas que Allah ama y odia todas las cosas que Allah odia. Así es el amor. ¿Ok? Y también el amor significa seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No es permitido decir yo soy musulmán sin seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el amor es muy importante, hermanos. La tercera condición que tenemos hoy, aceptación. ¿Qué significa aceptación? Aceptación significa aceptar a Allah como un Dios verdadero, aceptar el Islam como una religión verdadera, aceptar el profeta Muhammad como profeta verdadero, el último profeta, el hombre, el profeta más querido por Allah subhanahu wa ta'ala. Aceptar el Corán como una forma de la vida, aceptar el Corán como una palabra de Dios, palabra verdadera, proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. Viene de Allah subhanahu wa ta'ala, así es. ¿Y qué significa también aceptar? Aceptar significa seguir todos los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala y seguir las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. No es permitido aceptar una parte del Corán y dejar otra.
no es permitido aceptar o hacer el rezo sin hacer el ayuno. No es permitido hacer el ayuno sin pagar en caridad. No, el musulmán debe aceptar el Islam totalmente, de manera completa. Así es aceptación. Se llama aceptación. Otra condición se llama certeza. Certeza de yaqín. Certeza es muy importante. ¿Por qué? Un musulmán dijo, o una persona dijo, la ilaha illallah, y todavía tiene dudas en su corazón, que el profeta Jesús es Dios, o otra persona es Dios, o hay una persona que tiene poder, criar, sustentar, perdonar, castigar a la gente. No, hermanos. El que quiere decir esta frase, si usted quiere que Allah acepte esta frase de usted, debe tener certeza. Certeza clara y pelada, como la gente dice en El Salvador. ¿O qué certeza? Que Allah es el único Dios. Que Allah no tiene asociados. Que Allah no tiene semejante a Él. Que el profeta Muhammad, profeta verdadero, que el Corán es la palabra de Dios. Que el profeta Jesús no murió ni fue crucificado. Todavía está vivo en el cielo y el final del mundo va a bajar. Entonces nosotros estamos esperando la segunda venida del profeta Jesús. ¿Ok? Entonces la certeza es muy importante. Aceptación, el amor, la sinceridad, la certeza. Hacemos estas cosas, hermanos. ¿Por qué Allah no acepta esta frase de nosotros? Hasta que nosotros cumplamos con esas condiciones. Inshallah, vamos a hablar sobre otro tema. Inshallah, en el siguiente video o el próximo video. Muchas gracias, hermanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.